Sembra. Me olvidé cómo se hace este programa. Yo también, hace mucho que no estabas y yo es Claro. como que dentro que de mí perdí, creo que cierta inspiración Sí. porque me faltaba tu figura. Oh, qué bien, Tu qué figura es bien. cultural. Mi figura censurada por los medios y cincelada por los dioses. Exactamente. ¿Qué Bienvenidos, gente, tal? una vez Hola, más ¿cómo a un están? nuevo episodio Sí. de Super JPO, este programa que hacemos con Rippy. Y yo soy Juan. Y jugamos videojuegos y jugamos bastante mal. Por eso JPO jugando para el orto, la versión Super, es porque pasamos de generación. Exactamente, Así pasamos es. 8 años haciendo este, Ocho. 7 años Ocho. haciendo este programa, perdón. Se Siete sienten como años, ocho. uf, 7 años ininterrumpidos. Hace 7 años que una vez por semana, como mínimo, Como se mínimo. cumple el ritual de las transmisiones de Zona Fantasma TV. Él ya nos presentó, yo ya dije un montón de palabras mal y esto recién empieza. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hacía un solo JP que no estaba y lo siento Sí. como 2000. Y ahora no vas a estar vos, Juan. Ahora no voy a estar yo por un par de Estás semanas. despedido. Sí, así es, me voy a tomar un retiro espiritual. Me voy a ir a las altas cumbres de Calamuchita, ahí a encontrarme conmigo mismo, a ver si veo algún ERK, algún ovni dando vueltas, para Bien. que me digan, Juan, ven con nosotros y yo ¿Qué ir es con un ellos. ERK? Un ERK son los extraterrestres del Uritorco. Ok. Así. ¿Es una sigla extraterrestre No, ERK del...? son No, sus nombres. sería Edu. No, es el nombre extraterrestre. Es un Edu, porque No. es extraterrestre del Uritorco. No, ¿Qué es haces, Edu? ERK. Se llaman y es lo que tienen, están y viven adentro del Uritorco. Ajá. Porque tiene una base espacial ahí Ok, adentro. ok, Escuchame una ok. cosa. Así que voy a desaparecer por un par de semanas, pero voy a haber renovado más joven, con menos canas, menos arrugas y al mismo tiempo con mucha más energía Ajá. para poder llevar semana a semana este hermoso software que Cada somos vez nosotros. mentís mejor. Sí, soy un Cada genio. vez Soy un mentís genio. mejor. Así como estamos, estar jugando Synthetic. Un juego que a Juan Nardone Me lo gustó. tiene hiper contento y que yo no lo encuentro. No lo encuentro, no lo agarro, no lo hallo. Ya lo No vas a jugar lo. un poquito y te lo vas a llevar con todo. Oh, mira, mira vos, con todo. Y ustedes lo que tienen que hacer con todo, ustedes que Uf, tienen que esto anda. llevar con todo, es llevar la URL de donde nos estén viendo y llevársela a sus amigos, a sus redes sociales, a donde quieran. Así es. Golpeale el perro al vecino y decirle, mira Super JPO, porque si no te sigo golpeando el perro. Escuchame una Y cosa, no claro, golpeen a ningún puerro, por favor. ningún puerro Ningún fue puerro. lastimado en el rodaje de Zona Fantasma TV porque somos ultra carnívoros. Así es, así es. Así que vayan avisándole a todos sus amigos que sus perros están a salvo de nuestras manos. Viste, siempre tratan de que cuando vamos a las verdulerías nos dicen, no compren puerro. No No. compro puerro, guarda con el puerro. No compro puerro si no serás cuerdo. No, yo Sí. te digo, ¿Qué onda guarda. este fin de semana largo, ¿no? ¿Cómo lo siente la gente? ¿Cómo le estará pasando? Para mí lo siente como una Sí. brisa tibia de otoño. ¿Viste cuando te viene el aire, pero Hoy está hizo mucho caliente? calor igual. Hoy son 27 grados, man. ¿Cómo va a ser 27 grados en otoño? ¿Qué me decís del calentamiento global, Trump? ¿Eh? Es real. Es Es real, real. es real. Bueno, lo que es muy real es que vamos a arrancar este programa, vamos a arrancarlo Sí. con todo, con una Contame. furia asesina, así que vamos a la pregunta y ¡Oh! decimos todos los jueves ¡Oh! pertinente que es. Mira, la tengo escondida acá abajo, ¿eh? Sácalo. Está acá. Vos podés dar fe que está acá. Sí, está ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos oyen? ¿Cómo nos sienten? Uf. Para que la agarro y la guardo de nuevo. Guardalo de vuelta, guarda de Ahí vuelta, está, vamos me a la guardé guardar. de Es feriado, nuevo. vamos tranqui, viste, como nos Claro. queda todo. Escuchá, nos quedan 3 días todavía de Oh. Holgorio, así que vamos a darle con todo. Y vamos a arrancar a jugar de una, así fuerte, sin ningún tipo de introducción a Synthetic. Mira, Pitu Red Hot Chili Peppers dice: gente, estoy con mi novia viendo JPO por primera vez. Explíquenle lo que es JPO, por favor. Explícale, Rippy, mientras yo me arranco a jugar. Yo tengo que cuidar tu relación, maestro. Yo tengo que cuidar tu relación y te digo, abortá. No, dejá de ver este programa, no era el plan para esta noche. Sí. Abort, abort the Abort the mission. mission. Exactamente. Yo para cuidarte, nada más. Para cuidarte a vos, para cuidarla a ella. Pero bueno, si le tenemos que explicar. ¿Cómo se llama? Ayúdame, ayúdame a entrar en confianza para poder hablar en otro tono, ¿no? Juan, ¿qué sos, Robocopor? Soy como una especie de Robocopor. Me elegí una clase que se llama Rogue, ¿no? Ajá. Porque puedes elegir distintos tipos de clases. Me gusta cómo camina el chueco ese. Ole, ole, El ole. chueco misiles. Jacqueline, Y escúchame, Jacqueline. es más asesino el rogue, Opa. ¿no? Pero Jacqueline. también es más débil.
¿Viste que hay un montón de pibes en YouTube y en este canal como Twitch que juegan los videos y se graban y son famosos y hacen millones de dólares y salen los noticieros porque se mandan cagadas a veces, porque hacen cosas nobles, otras? Bueno, nosotros somos la antítesis de todo eso. Nosotros somos dos tipos que ya tienen más de 30 años y siguen intentando triunfar en el mundo de los streaming de videojuegos. Y triunfamos con gente hermosa como tu novio. Pero no tenemos un mango todavía. Básicamente es eso. Pipi se teletransporta el chabón. ¿Robocopor? El malo. Robocopor no. Malo. Mirá. Bien puesto ese tiro. ¡Oh! Contale un poco a la gente qué es Synthetic, Juan. ¿Cómo...? Synthetic es un jueguito, es un shooter. Yes. Como pueden ver, cenital. Donde somos una especie de roboto. Y tenemos distintas clases de robots que nos dan distintos tipos de armas. Y tenemos que ir matando otros robots por estos mapitas tan lindos que están acá. Y lo que tiene es que tiene un sistema muy realista de recarga de armas. O sea, fíjense, ahí me quedé sin balas, tengo que apretar la R para cargar. Y tratar de ponerla bien para que me bonifique de alguna manera. Mirá lo que me queda de vida, estoy a punto de morir. Pero una vez que me quedo sin balas, tengo que eyectar el cartucho de balas para, y después recargarlo. Es como la recarga más real. Sí, y se juega con mouse y teclado más certeramente. Como pueden ver, porque es estos especie de 360 grados shooters. Mira, este es un enemigo. Me encanta cuando... Yo te lo re-roqueo con un pad de esto. No, es recontra lentejo con el pad de esto. Yo soy rippy. The pad vender. Mira. ¡Ah! Viste, sos más certero, sos más mortífero con esto. Eso es lo que mataban a los pibes. Aparte, Potter, me da una gran oportunidad esto para poder jugar con tu teclado. A más mi teclado. Amo tu teclado. Yo lo voy a desinfectar una vez que te vayas para que no quede todo tus feromonas de videojuego. Qué feo lo que decís. Ah, ya. El plan perfecto para estar comiendo unos escalopes con puré y una crunch. ¿Qué es un escalope? Un escalope es una milanesa con harina en vez de pan rallado. Eso no es una milanesa. Sí, man. Bueno, está bien. ¿Es un escalope? No, bueno, dale. Fundamentalista de la Suprema Maryland. Muy bien. Me curé, Rippy. Exactamente. Y acá, como podrás ver, en este costadito tengo un par de ítems que puedo ir usando. Por ahora no sé ninguno. Pero tengo que encontrar la salida. Sí. Me gusta mucho cómo se ve. Sí, es muy lindo visualmente. Espero que no se vuelva repetitivo. Me gustaría un crouch. ¿Ves? Estas son mis stats. Sí. Para ir más... Selfie. Ahora que tenés un robot de viejo. Las cajas esas que tienen cosas de color, me parece que las puedes abrir. Uy, qué bien que lo rompiste. Ahora que tiene una. ¿Ves? Mirá. Tiene una shotgun. Uff, ya está. Sos un animal de la muerte. Un robot asesino. Parece un robot asesino. Ah, ya decía asesino la canción, así que no es tan gracioso. No tenés balas. Recargá realmente. Realísticamente. Uy, me durmió. Uf. Se tiró un pulso electromagnético. Tomá, bien. Por atrás, Juan. Un escalope no es una milanesa marinera. La milanesa marinera no es una que es una marinesa con otra milanesa arriba. Tengo un arma más copada ahora, mira, ¿ves? Tengo una nueva weapon. Ah, que tiene una mira. Que tiene una mira light. Puedes asustar un montón de gatos. Sí. ¡Uf! Es carne con huevo y harina. Eso no es una milanesa, viejo. Ustedes le ponen... Yo soy el fundamentalista de los helados. Rippy, el que se dice estas cosas. Pero eso no es una milanesa, viejo. Ustedes les gustan más las milanesas. Una milanesa no puede tener una banana. Una milanesa, un gusto de milanesas, guachos. Claro, una milanesa no puede no tener pan rallado. Yo no diría eso jamás. Yo respeto a cada uno de ustedes, individuos que aman las milanesas como yo ustedes no quieren. Milanesa con pan rallado, viejo. A ver si me deja usar este ítem. Ah, mirá. Y con harina más rico casi lo mismo. A ver, yo tengo una milanesa de carne, de nalga o de lomo. Una milanesa de lomo con pan rallado frita bien, que quede bien crocante, pero que no tenga exceso de aceite. Decime si es lo mejor que un pedazo de carne enharinado. Dale. Es claro. Rippy, lo logré. Termina misión. Me molestan esos agujeros porque la perspectiva parece que es un pozo y no te caes. Es que no, es que es un ascensor en realidad. No me gusta. Rippy, hay otros snipers. Pero creo que yo soy el mejor de ellos. No, yo lo sé, yo no lo creo, yo lo sé. La marinera es como masa de panqueque pero salada.
¿Quién envuelve un pedazo de carne en panqueque? Son unos asquerosos. Aprendan a comer milanesa. Lo digo yo, que soy el master gamer de las milanesas. Partamos que ya te permito que la de pollo se llame milanesa. ¿Qué haces? Hades, ¿cómo va? ¿Cómo amigo va? De toda la vida. Hades. Nada que ver con la bebida, ¿no? No. Ni tampoco con el dios griego del infierno. Sí, es el primo. ¿Es el primo? Es el primo. Ahí está. Nardone no era el fundamentalista de la Maryland. Sí, por eso digo. No soy fundamentalista de la Maryland. Es como todos ustedes no pueden creer que la Maryland sea una comida. Y yo simplemente digo, sí, lo es. Y está bastante bien. A mí me gusta mi milanesa con mi milanesa y la banana adentro de una caja. ¿Ves? A veces pasa esto, que se te traba el arma y lo tenés que extrabar. Re realista. Hiper realista. Es como la batalla del futuro real. Panqueque más carne igual canelones. No, canelones de verdura. ¿Dónde viste? El panqueque de carne, el canelón de carne. ¿Dónde viste un canelón de carne? Podrás llegar a tener... Un montón de helados. Podrás llegar a tener una boloñesa, pero no existe un panque, un canelón de carne. Creo que no me como un canelón desde la presidencia de Alfonsín. No mientas, Ripi. La gente no le gusta cuando les mentís. No me acuerdo cuando fue la última vez que comí un canelón. Bueno, mañana te hago canelón. ¿Sabes qué bien? A huevo. Lo hice re bien. Todo para eso. Me salió re bien. Un carnelón. Está bien. Dale. He comido canelón de carne. No, te comiste un burrito. Eso fue lo que te comiste. Te comiste un burrito. Pero no te comiste un canelón de carne. Puede tener salsa boloñesa. Puede acompañarlo un estofado. Pero un canelón que adentro tenga carne no existe. ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo va? Dark Hill. Yo puedo fluctuar de un tema al otro. Yo Dark Hill, el impecable Dark Hill. El líder de toda esta movida. Exactamente. El Richard Tex-Tex de todo esto, el guardameta. El único, el incandescente de Lanchita González. ¿Qué haces, Kio? ¿Cómo estás? Posta, canelón no es de carne. ¿Qué cara? Sergio, ¿puede existir el canelón de carne, sí o no? Es tu momento. Es el momento de Sergio González donde responde: ¿cuántos canelones de carne se comió en la luz? Si te contara. Se ve nice el jueguito, dice Sergio. Hola muchachos, recién entro un saludo a la Armada y aguante JP. Aguanta, Fer. Aguante. ¡Emoción! ¡Salute! No pasó nada. Fue un tiro, fue un sniper. Pero lo el sniper de la gripe. Che, me gusta mucho el rogue, ¿eh? ¿Encontraste tu clase? Puede ser que haya encontrado mi clase. Muy bien. Mira, ahora voy a ir más selfie. ¿Existe el canelón de carne? Es con salsa. No, Sergio. También yo le pregunté a todas las personas equivocadas. Ese es mi error. ¿Cómo va a existir el canelón de carne? Pase. No, ningún canelón. Bueno, sí puedes tener canelón. No, no tienen queso los canelones. Quiero un link, quiero una foto Ripi, con canelón con carne. Ripi, mirá lo que ves. A ver. Tiraste una flergan. Yo tengo que googlear canelón de carne. Canelón de carne. Si me sale un pito se los muestro. Canelón, canelón. Te comiste un canelón. Siempre fuiste un botón. ¡Qué asco esto! Pero no, claro, es un burrito. Es un asco. Si comen canelón. ¿Cómo no comen canelón de carne? Oh, ¿cómo me cuesta seguir con este programa? ¿Cómo te cuesta seguir en el vivo? ¿Cómo me cuesta poder vivir sin aire? Los canelones del italiano canelone son una pasta ancha de forma rectangular que se emplea a menudo en la cocina italiana para hacer platos con carne picada, verdura, requesón y espinacas o incluso pescado en su interior. ¿Quién comió un canelón de pescado? Levante la mano, ¿quién se comió un canelón de pescado? No les creo una mierda. Así se lo digo, ¿eh? Ay, me agarró la mina. Che, ¿compro el Blood Bowl? Compra el Blood Bowl, sí, se llama Blood Bowl. Purchase. ¿Y cómo lo compro? ¿Dejar apretado? No, estás chateando. Ah, estoy chateando. ¡Ay! ¿Tenés plata? 1200. Tengo 9. No, no me alcanza. Por eso. Tengo 968, ¿viste?
Sí. ¿Cómo quisieras? Claro que tengo paladar fino, no me llevo cualquier cosa a la boca. Famoso, a diferencia famoso, de Sergio. El paladar negro. ¿Tú? Paladar negro, claro que sí. Sube el mic que se escucha muy bajo, sos el primero que se queja, Jardos. Jardos. El canelón puede tener carne, pero no ser un canelón 100% carne. ¡No! Canelón de pescado en Semana Santa. Le voy a empezar a decir requesón a la ricota, así me echan de todos lados. Es horrible la palabra requesón. Es horrible la palabra requesón. La definición de Google, pasta italiana en forma de rollo o canuto de unos 8 centímetros de largo, compuesto por una lámina rectangular con la que se envuelve un... No es rectangular, es redonda. Con picadillo variado. Está muy complicado esto. A ver si puedo cambiar de... No me banco los canelones de carne. ¿Cuál es mi comida favorita en la que no me banco? No me banco los canelones de carne. Y no, no creo en las comidas favoritas. No, no existe una sola cosa que te pueda gustar más que las otras. Me gustan todas las cosas. Los buñuelos de acelga están en el top 3. La tacara la carne hay que rebuscarse la canelón y relleno con fideo. Tortilla de canelones. Necesito aprender a usar esos ítems. Yo no puedo creer que estamos teniendo esta discusión de canelones. Yo no lo puedo creer. ¿Y pero cómo activo esto, maestro? Falta que me diga que existen los canelones de humita. Dale. Ah, pues estoy usando el cooldown del otro, a ver. Todavía. Cooldown, ahí va. No. ¿Pero? No, estoy usando el power bolt. Estás disparando en realidad, no estás eligiendo nada, estás disparando ahí. Este es el Cell Replacer. Cell Replacer. Upgrade Kit, mirá, tengo un montón de upgrade kits. Increases damage that of damage of the currently held weapon. Ok, dale, todo bien. Déjame usarlo. Que es el 5. Ahí está. ¿Qué humo solo? No me parece que los canelones sean humo. Yo banco al canelón, al de verdad, al de verdura. Al que comemos, los de verdad. El canelón que no es de mentira. Rippy es el único que dice que no le gusta y nunca probó. Pero callate la boca, Madervalle. Yo no hay nada que no coma. Dijo no hay comida. Mientras se llevaba una pera a la boca. No hay comida que me disguste. Ni siquiera ¿y si hay algo tan así? No me gustan sus morales, pero... No hay nada que me guste más que probar una comida que nunca probé. Así que probar, probé todo. Nunca he ido a un local de mirá, tortas nazis. ¿Viste mi dedo este? ¿Sabes lo que puedo hacer con este dedo? Puedo hacer. ¿Por qué el tema más discusión que genera el grupo es la comida? Porque somos todos unos gordos resentidos. Tortasnazis.com. Somos lo que comemos y comemos lo que yo. Yo como hermosura todo el tiempo. Con la mano. Y me chorreo todo. Juan, estás durando una montona. Sí, está bastante bueno, ¿viste? No es mi tipo de juego, pero me parece que se ve muy lindo y me gusta que lo esté disfrutando. Lo estoy pasando muy bien. Me alegro mucho, amigo. Gracias, de nada, corazón. ¿Qué mentira que sos, Rica? Con los catódicos, ¿no te animaste a comer la comida extranjera? No. Te estás confundiendo por completo. Con lo que yo no quise comer con los rayos eran grillos. Porque un insecto no me parece que sea comida. Fue lo único que no comí. Eso es lo que dicen los dueños de tortasnazis.com. Típico. Típico de dueño de tortasnazis. Me gusta la cancha que tiene Juan para tapar la marca de la bebida en cámara. No, pero por favor, estamos tomando una deliciosa Z. Porque se llama Z. ¿No? Ponele. ¿Probaste el matcha? No sé qué es matcha. Espero por la continuidad de tu presencia en el chat que sea una comida y no un chiste que termina con el matcha. Esta. Sí, ¿no? Es una, el matcha es como una no sé qué es. Pero es verde. Se usa para hacer té de Vitos. Exactamente. No, nunca lo probé. Es un yuyo. Es un yuyo, es un big yuyo. No sé qué es. No lo probé nunca. No sé qué es, pero sé que es verde. Y como que el internet está loco con eso porque es verdad. A ver, lo voy a buscar.
Cómete un matcha y Guevara. Cómete un... Claro. Había unos pinches en el piso, Ripi, la puta madre. ¿Uno qué? No me dijiste nada. Estoy buscando la matcha. La matchera, no. Ah, se escribe matcha, no matcha. Es un té verde molido empleado en la ceremonia japonesa del té. No, no lo comí. Vas a probar. Acá por mi casa ya no venden más los B y me quiero poner... No, sí que venden los B. Ahora son Z. Mirá el logo de esta Z. Está hecha con dos B. Es la misma lata. Es lo mismo. Boludo, la recontra... Nardone, anda a comprar el poder que ahora te alcanza. ¿Era en ese nivel esto? No. Sí, era en el anterior. A ver, ¿puedo volver atrás? No, no puedo. Bueno, mala suerte. Ya vas a encontrarte otra casita. Come, bichito, come, come. Un par de letras después. No lo probé, pero dice, pelota, lo probaría rico. Tranquilamente. Aunque el té no me gusta, por ejemplo. Pero no es una comida, es una bebida, es una infusión. ¿Por qué unas cosas son una infusión y otras cosas son una bebida? ¿Una infusión es una bebida? Una infusión es una bebida. ¿Y por qué es una infusión? ¿Qué es lo que infuimos? Porque el agua hierve. Ok. Está llena de fusión. Guarda que tiene un escudo, Juan. Ya lo vi, ya lo vi. Juan tiene un escudo. Y está flakeando. Pa, 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 pa. Ah, bueno. Le sirvió... Tengo una nueva arma, Ripi. Le valió madre ese escudo. Tengo, mirá, este se llama X-Inspect. Hace de todo, a ver qué dice. Cómo suena ese teclado mecánico, papá. Es heavy artillery este, ¿eh? La infusión se hace con hierbas. El Fernet también se hace con hierbas. ¿Es una infusión? La Coca-Cola se hace con hierbas. ¿Es una infusión? Tengo poca vida, Ripi. ¡Wow! Se los redijiste a todos, man. Estoy rompiendo los cánones de la lingüística. Así es, lombo. Me copa los frisbees asesinos. No entiendo qué hace tu dron. Yo tampoco. No, la gracia del teclado mecánico no es que haga ruido, sino que las teclas tienen como un movimiento individual. Se te puede joder una tecla que no te jode a todas las que tiene alrededor, por ejemplo. No, no se hace nada. Pero rompiste un par. No, de los De los frisbees no. En la infusión el agua se pone en las hierbas o semillas, pero quedan separadas. Para mí se las rige. Hay que abolir el término infusión. Muy bien, Juan. Creo que la infusión se extrae un componente por medio de un líquido a alta temperatura quiero, o algo así. ¿Quiero el Orb of the Wind? Sí, lo requerés. Orb of the Wind. Pa, pa, na, pa. Pa. Viene un cuchito, mira, ¿viste qué gracioso cómo se movía? Lo maté. Guarda que viene Reverse Flash. Viene Cyrax. Ole. Supongo que tiene que ver con la elaboración. No sé cómo se hace el verneo a la boca. Pa, 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 ahí tenés otro pa, orbe. Pa, 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 pa. Quiero ver para qué sirve el Lord of the Wind. Pa, 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 pa. Above the wind. In night. Chicos, tengo el Xenoblade 2 hace como 3 meses juntando polvo en la repisa. Me lo dieron a cambio del Doom, pero no me puedo forzar a jugarlo. Me dicen que tiene de copado el juego como para que lo juegue. Me parece que si lo probaste. Que escuche Cero de la Bestia donde hago la mini review. Podés escuchar Cero de la Bestia donde hacer la mini review, Juan. Yo lo que iba a decir... Es más, no podés, tenés que ir a hacerlo, carajo, mierda. Yo quiero agregar que si le pusiste más de una hora, sobre todo la hora de inicio de este juego, si le pusiste más de... Si le pusiste 2 horas al Xenoblade 2... Dale, dale. Y nada te gustó, nada te va a gustar. Se pone re picante, ¿eh? Mal. Si le pusiste 2 horas al Xenoblade 2 y nada te gustó, nada te va a gustar de este juego. No va a ser para vos este juego. El combate se pone súper copado.
Pero te tiene que gustar los JRPGs Sí. y sus cositas muy japonesas, de alguna manera. Che, metí 32, 33 headshots. Sos un animal. Qué animal. ¿Y qué puedo hacer con todo esto ahora? Continúa. Y para mí, ¿no tenés como una... ¿Destrabaste esa Colbert? Destrabé un par, pero no me dio la sala. No, Colbert, no Colbert. Maniobras evasivas. Nice. Ok, a ver, ¿puedo cambiar estas cosas? Ah, mira, sí. Prefiero esto. Para ver. El replacer. Para ver. Mira, me deja poner las CDs in Maneuvers. Me gustó mucho el Rogue, ¿eh? ¿Te gustó mucho el Rogue? Sí. Me gustó bastante como personaje. Uy, estoy tocando cualquier cosa. No le puse ni una sola hora, pero miro la caja y me causa rechazo. Y esa no fue la misma. Ah, sí, es la misma persona. Pero vendelo. No, claro, sí, entonces, claro, pero si no le metiste una hora, ¿cómo sabes si te va a gustar o no, amigo? Y si no lo... Bueno, dale, Juan, tranquilo. ¿Y si no lo querías de antes, para qué lo cambiaste? Mira, tenés un guardián, que es el Soldier normal. ¿Normul? Normal. ¿Un guardián que es el normal? El rogue, sí, ¿no? Que es este que es como el asesino. El commando. El comando, que evidentemente tiene bastante firepower y assault rifle bonuses. ¿Y el especialista que tiene? Y el especialista tiene elemental effects. Oh, probable especialista. Probable especialista para la gente. Probable especialista. Tiene torretas, puedes transmutar. Vamos a probar al especialista, ¿verdad? ¿Qué haces? Rodrigo Campagne, ¿cómo vas? Bienvenido. Qué lindo ojo que tenés adelante tuyo. Hermoso, hermoso ojito. Cambiarle la tapa al juego, claro, que ya no te causa rechazo. Jugate el Kirby, papá, terminé el Kirby. Oh. ¿Cómo la pasaste? La pasé muy bien, man. Qué lindo diseño de niveles. Qué lindo diseño de mecánicas. Qué linda música. Qué lindo cuando a Sakurai no le rompen las bolas y le deja hacer los juegos que quería hacer él. Qué gran jefe final. El jefe final. ¿Te tiro algo? Sí, no te digo nada de la mecánica ni nada. El jefe final del Kirby Star Allies podría ser un jefe final de Bayonetta. Empezaste a reaccionar antes de que lo diga. Sos terrible. Sos terrible. ¿Cuándo te van a dar tu merecido Martín Fierro, Juan? No creo que es la... El Martín Fierro digital. La audiencia esté preparada para eso, man. Me duró un montón, Nervo, pero no me acuerdo. Pero te lo puedo decir. Mirá, pues una retorreta, Ripi, mirá. Ah, está bueno esto, boludo. Cambia mucho el gameplay. ¿Con el jugador? Sí. Mirá, no me digo, metí una torreta acá. Ripi ya te dice. Tomá, y con el 2 tiré. Fua, un escopetazo zarpado. El especialista es otro tipo de juego, ¿eh? Es otro juego, man, es otro juego. ¿Cuánto te duró, Ripi? 6 horas me duró. Pero hay. Destrabado 100%, papá, ¿eh? ¿Sí? Sí. Todos los rompecabezas. Sí, igual. Sí, yo lo hace poquito, pero el juego ya viene con otros dos minijuegos y destrabás dos modos de juego nuevos que tengo muchas ganas de jugar. Uno es un boss rush, sí. Y otro es el juego entero, es un speedrun, es un modo speedrun. Nice. Es el juego entero, pero con todos los niveles pegados sin freno entre nivel y nivel. Sí. Y solo te carga en los jefes. Que son cada 4 o 5 mundos. Está bueno. Y jugás con... No lo usás a Kirby. Usás a los enemigos, que los tenés todos destrabados de la entrada. Y vas agarrando modificadores que te van mejorando la velocidad, la vida y la resistencia. Nice. Y tenés un contador en pantalla todo el tiempo, porque la idea es a ver en cuán poco tiempo podés terminar el juego levantando los modificadores y todo. Me pareció re divertido. Yo lo empecé a jugar ese. Mira, Ripi, le puse la torreta en un lugar estratégico. Y los flanqueo. Ajá. Y soy un puto especialista. Y ahora agarro otra arma. ¡Toma! Raptor Laser SG. Está buenísimo este juego, man. Tiene pinta de shotgun. Pick one. Health Regen, Scavenging, 6 de Dodge. Dodge, 6 de Dodge. 6 de 2. No, vamos a ir, vamos a hacer la couch. Vamos a. Make it a better place. Tomá, sí, era una re shotgun, man, tenía razón. 6 horas parece medio cortina. Estoy de acuerdo que puede llegar a ser medio cortina. Estoy totalmente de acuerdo. Prefiero un juego que haga todo bien en 6 horas y no que dure 12 horas al pedo. No como con las series ahora, que toda la serie tiene como 5 capítulos de más. Bueno, prefiero 10 horas perfectas a 12 horas al pedo.
¿Y la pasaste muy bien, Ripi? La pasé muy, muy bien. Y además tiene muchísimo valor de rejugabilidad. Porque podés ir variando a los aliados todo el tiempo. Ayer una actualización gratuita que agregaron 5 aliados. Y probé a uno solo de ellos todavía. Entonces tiene como un valor de rejugabilidad muy, muy alto. ¿Y los niveles también tienen valor de rejugabilidad? Sí, los niveles también. Sobre todo si no coleccionaste todas las cosas. Pero además porque los niveles tienen muchos puzzles ambientales. Y dependiendo de los aliados que tengas, los puedes resolver de distintas maneras. Entonces, eso garpa. Sí, Nervo, el final de el Zelda es fácil, pero tenés que comprarte el DLC y jugar el final del DLC. Y ese es el jefe que tendría que haber sido el final del juego. Nice. Mirá, ahora me di unas trampas, Ricky. ¿Puedes colocar trampas? Puedo colocar trampas. Está bueno el especialista, ¿eh? Es... me gusta que haya distintos tipos de clases que te cambien mucho el gameplay. Mira, yo dejé mi torreta ahí y ya la mataron. Buena gente, ¿cómo va la noche? Bien, gente, estamos bien. Y ustedes le están contando a todos, le están avisando a sus amigos que hay un nuevo JPO en el barrio. Hay un nuevo JPO en el aire. Era mi versión de banda de rock uruguaya haciendo un tema de JPO. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Sobre todas las cosas se notaban que eran uruguayos. No me pareció fácil el... Bueno, sí, a ver, es fácil. Pero me pareció re desafiante. No me pareció fácil el final del DLC. Me pareció re... Todo el DLC me pareció re desafiante. Piripim, piripim. ¿Para qué descansar? No quieras descansar del Zelda. Cuando terminas de jugar el Zelda te molesta que todos los demás juegos no sean el Zelda. No descanses, quédate a vivir ahí. ¿Qué haces, querido? ¿Qué haces, querido? Creo que dice Luquita, no sé, man, el color me mata. ¿Pero lo puedo leer ahí? No, no lo puedo leer ahí, está re lejos. Pero estoy casi seguro que dice Luquita. Ah, fuck. Pini, pini. Claro, mira, Carlos de Uruguay nos dice que tiene que ser más escala la versión uruguaya. No, pero era un Rubén Rada. Era un falta y resto. Venía por ese lado. Está muy mal puesta la No me pareció para nada trivial el jefe final del DLC. Para nada. Un upgrade kit. Upgrade kit. Pa-pa-ra-ma-ra. Vamos a ver. No llegué a entender casi a ninguno. No importa, yo tampoco. Mira, te estabas haciendo un piercing. Decía ahí: piercing, piercing. Ah, tomás, se llenó el. Se te complicó, eh. Me estás tirando un botón. Tirá un arma, una trampa, digo. Es que tengo todo bloqueado, mirá. ¿Qué haces, Luquita, Mancilla? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, querido? Ahí se cae uno de la trampa. Yo sí fui a ver Ready Player One, Luquitas. ¿Vos fuiste a verla? Satubot amó al jefe del DLC, lo amó. Para mí era necesario que apareciera ese personaje. Lo dejo ahí. Vamos, torretas. La misión de la Master Sword nunca la pude hacer. ¿Qué misión de la Master Sword? Sí, reciente. ¿Gustó? No, me parece... Bueno, es temprano el año, pero es una de las peores películas del año, definitivamente. Yo la iba a ver hoy. Ajá. Tenía entradas. ¿Y qué pasó? Estaba doblada en español y no la fui a ver. ¡Oh, no! Sí. Entradas gratis, ¿no? Sí, eran entradas gratis. Te comprendo. Yo terminé el Zelda hace 2 semanas y recién ayer me pude comprar el Mario. Cuando lo termine voy por el DLC de Breath of the Wild. Te vas a pasar tan bien con el Mario. El Trial of the Sword. Ah, el Trial of the Sword para quedarte para siempre con la Master Sword, ¿no? Sí. No, yo todavía no me lo compré el DLC del Zelda. Do it. Lo voy a hacer, me parece. Do it, honey, do it. ¿Cuánto estaba el DLC? Creo que 20. ¿20? Yo no lo pude terminar el Trial of the Sword tampoco, ni de pedo. Es engorroso, ¿no? Es difícil, es hiper heavy. Subí 10 pisos y no more. Voy a esperar a que se me recargue la cosa, la torreta. Así me voy a ir acá torreteando con un campeón. ¿Para cuál es la torreta? Ese, ves que está ahí. Ah, ok, ahí está. Yo vengo acá, lo tiro acá. Pim, 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 pim. Le sacaste la media barra de energía a tu torreta. Sí, qué boludo. No pensé que podía pasar eso.
Bueno, está bueno que haya Friendly Fire. Upa, se llenaron de misiles. ¡No! Está bueno que le redirija los misiles, que hagas que los toquen a ellos. Steven lloró contra Netflix Spielberg. No, yo no. No. Yo estuve pensando mucho estos días. Me criticaron porque no me gustó. Ready Player One. Me criticaron porque no me gustó Pacific Rim, que era la que quería decir y no me acordaba. Me criticaron porque no me gustó Tomb Raider, que soy exigente, que le pido historias marxistas a las películas pochocleras, porque hay gente que dice pelotudo. ¿Historias marxistas? Sí, vos vas a buscar historias marxistas a las películas pochocleras. No banquemos cosas que no estén bien, porque si no las cosas no van a estar bien marxistas. Nunca. Sí, marxistas. Si permitimos que todo... bueno, dejalo pasar, porque ese Spiro, ya está, dejalo pasar. Spiro no tiene por qué calentarse nunca más. ¿Viste? Tomá, M79 Terminator. Y sí, estoy con vos en esa, Rippy. Exijan, no sean boludos y boludas. Y exigencia no significa que la película sea como marxista, como decía este muchacho, ¿no? Claro. O sea, gente que dice que para pensar. ¿Vos crees que todas las películas sean para pensar? No, yo quiero que las películas sean buenas. Claro, nada más. Nada más. Si yo te tengo que decir, hoy lo veíamos recién. Hay muy buenas películas, por ejemplo. La última, la de King Kong, es sí. Una re película, por ejemplo. Y está muy bien dirigida, está muy bien realizada. Las actuaciones son medias chotas, la trama no es tan buena. Pero la película, como película así hollywoodense, taquillera, pochoclera, es excelente. It funciona. It funciona. No, realidad, pero está funciona. Re bien. It está re bien. Es pochoclera, es fórmula hollywoodense a morir. Y está re bien. Jump scary, que es lo que buscan los pibes en el cine ahora. Exactamente. Las actuaciones de Ready Player One son muy malas, sí, son todas muy malas. Todas. Ok. Vengo sobreviviendo con un championet. Si no hay lucha de clases y expropiación de los medios de producción, yo no la veo. Dice Jardos Legend. Me mató el chabón que dice que no. Si no es películas marxistas. Oh, no, es no. Uno que me tiene de punto esta semana. ¿Por qué permitís que la gente tenga el punto? Porque no. Porque nunca ganás vos con el que te agarra de punto. Es verdad. Igual en el momento que perdiste es en el momento que te relacionaste con esa persona. Y... ¿Vieron la última de Suicide Squad? Dicen que está buena. ¿Salió ya? Porque la re la quiero animada, ver. ¿No? Sí. Que es continuación de Asalto en Arkham. No hablamos de Batman Ninja porque sale como dentro de un mes y medio Batman Ninja o un mes. Sale en abril. Seguro que sale en abril. Que bueno, falta poco para abril. Pero creo que sale como el 20 de abril. Tampoco hablamos de Ready Player One ni Pacific Rim en Hype Podcast, no. Pero... Ya va a venir, ya va a venir. Y pensá que tenemos a Joan de vacaciones, yo me voy de vacaciones y después Belén se va de vacaciones. Así que va a estar difícil el Hype Podcast. Ya salió en auto en Australia la nueva Suicide Squad. Tengo mucha ganas de verla, a mí Asalto en Arkham me gustó mucho. Me dieron ganas de verla de Batman y Harley Quinn. Porque vi dos escenas que me llamaron muchísimo yo la atención. Yo no la vi todavía. Yo no tuve ganas de verla porque las películas animadas de Batman vienen muy flojas. Pero vi una... Yo que odio el humor escatológico porque lo odio. Sí. Vi una escena donde Harley Quinn se tira un pedo y me pareció que... encajaba muy bien con la escena, con lo que estaba pasando en la escena. Como que la encierran en el batimóvil, la mina se quiere bajar y Bando no la quiere dejar bajar y la mina se tira un pedo como protesta. Como, está bien, está muy bien del personaje, me pareció que estuvo muy bien. Digo, bueno, está bien, la quiero ver ahora. Aunque está la apócrifa escena de Harley con dos culos. ¿Cómo con dos culos? En un momento Harley Quinn se agacha, está como desnudo, parece que se enfiesta como Nightwing. Sí, y sí, se agacha y se le baja la bombacha un toque. Sí. Y tiene... Uy, se armó un quilombo bárbaro. En el culo tiene la raja, pero donde está, que se le bajó la bombacha, tiene como la raja de nuevo. Como que no se dieron cuenta que la dibujaron dos veces, una cosa así. Es muy gracioso. Guárdense todo para Avengers Infinity. Esa película no va a funcionar de ninguna manera. Ojalá funcione. Ojalá que sí, ojalá que me explote el cerebro en mil pedazos. No, no veo cómo van a poder contar una historia de 32 personas. En 3 horas, ¿no?
Así. Sí, Batman Ninja sale en abril. Vamos, torreta. Ah, igual dice guárdense forma. Todo para Avengers Infinity. Me parece que se refiere al Hype Cólicos. Sí, seguramente. El único que no se va de vacaciones es el obrero Gio. El Gio ya tuvo sus vacaciones. Es cuando duerme. Son las vacaciones que le damos a Gio. Me encanta ese ruido como se acuerda de Terminator. ¿Te acordás? Sí. Cuando le pegan al T-1000 con la... Oh. Gran ruido. Se puso re picante, ¿eh? Yo estuve de vacaciones y me hicieron pintar la casa. Dale, Gio, no llores más. No llores más, campeón. Campeado. Penta, campeado. No llores. ¿Ya pasaste el nivel donde moriste con el anterior? Son otros niveles. Ah, es procedural. No sé si es procedural, pero por ahora son otros niveles. Ah, quizás cada especialista tiene su misión. Un poco de respiración. Batman Ninja me da asquito de solo pensarlo. ¿Viste media imagen de esa película, Satubot? Está increíble. Está hecha por... Está escrita... No, pará, que no me quiero ver. La animación es de los que hacían Afro Samurai. Y el guión, quiero decir, de la gente de Cowboy Bebop, si no me equivoco. ¿Entendés? Y explicaron por qué está... El propio director explicó por qué se llama Batman Ninja y tiene una armadura de Samurai. El director japonés dijo, porque lo mismo, porque uno piensa en Japón y feudal y piensa en ninjas, samuráis y... Básicamente dijo, no me rompa las pelotas. Eso. Okay. Piensa en ninjas, samuráis y señores feudales. Y esas son las tres cosas que hay. Ninjas, hay samuráis y hay señores feudales. Así que si lo dijo un ponja, nosotros lo podemos decir. Al fin agarra un directo fantasma, dice... Cyclan TV, sí, ¿qué es eso? Cyclan TV. Felicitaciones. Acomodate, ponete, sacate las zapas. ¿Para cuándo Batman Gaucho? Espero que nunca, porque odio a el Gaucho. El personaje, el Gaucho. Pero Grant Morrison lo ama. Sí, pero yo lo odio. Y yo lo amo a Grant Morrison, pero no amo lo que él ama. Amo lo que amo. Uy. Yo te amo. Hablando de Morrison, Yannick Paquet hoy terminó de ilustrar Wonder Woman. Tierra 1, volumen 2. Nice. Así que no debe faltar mucho. Y leí Green Lantern Air One y es pésimo, ¿no? Es pésimo. No te lo puedo creer. ¿Por qué está malo? Buenas noches, Little Wolf. ¿Cómo estás? El CGI japonés es una basura. Bueno, pero esta es una película de dibujos animados, compañero. Paren de odiar cosas que no existen. Batman y Harley Quinn está bastante bien. Tardé en entrar el humor de la película, pero luego unos minutos, joya, dice Mr. Donovancho. Creo, perdón. Letra azul contra fondo negro. Batman Japón. Buenas noches. ¿Qué es de la vida del niño abuelo? Tenés razón, Rick. Mejor intento disfrutarlo en vez de odiar sin sentido. ¿Por qué odias al gaucho? No me parece un buen personaje. A ver, no es que no me parezca un buen personaje. ¿Cómo lo explico? Quiero explicarme bien. Con palabras. Sí, pero me cuestan. ¿Cómo explicar con palabras tan hermoso sentimiento? ¡Ay! ¡Ay! El gaucho es un estereotipo de un tipo de otro país que hizo una googleada de 15 minutos. ¿Qué hay en Argentina? Okay, bueno, ok, un gaucho, ok, a ver, Martín Fierro. Ah, mira, tiene literatura de gauchos. Es como... una representación muy fiel de su cultura. Entonces, bueno, que sea un gaucho. Y no... No tiene... Es como... Todos los superhéroes de todos los países son superhéroes. Este es un tipo que se viste de gaucho y va con boleadores. Es un gaucho. No sé, no es un superhéroe. No existe el buen superhéroe argentino. Y me da bronca. Tenés que ver hackfólicos de superhéroes argentinos, man. Bueno. Pero en el universo de Secres. Solo... Claro. En el universo establecido, no digo que no haya superhéroe. Igual no me parece que haya ninguno que sea el superhéroe argentino. No tenemos nuestro Superman, no tenemos nuestro Kamen Rider. Cazador tenemos. No es un superhéroe en todo caso, es un antihéroe y a mí no me representa nada. A mí tampoco. No hay nada que me dé más desagrado en este momento de mi vida que Cazador. Juan Salvo no es un superhéroe. Juan Salvo no es un superhéroe.
no está el superhéroe argentino. Eso es lo que digo yo. ¿Tenemos el caballero rojo? Tenemos superhéroes, pero ninguno es él, ninguno es el abanderado, ninguno es nuestro Superman. Somos gauchos, aceptalo, porteño. No, pero es justamente, acabas de hacer mi propio punto, Estebanator. Somos gauchos, entonces no es una personalidad de superhéroe ser un gaucho. Es como que ellos tengan un superhéroe que sea el gordo yankee. El vaquero. Claro, el vaquero. Ese es exacto. Gracias, Juan. Te agradezco mucho. Eso, claro, como si ellos tengan un superhéroe que es el vaquero. Que tienen un par. Y son horribles. El bombero y la luz mala son nuestros villanos. No, son nuestros monstruos. El bombero y la... Son nuestro It. Son nuestro Pennywise. El bombero y la luz mala. Che, pero Juan Solano se hace un viajante interdimensional. ¿Juan Salvo? ¿Quieres decir? No deja de no ser un superhéroe. Hijito, Rippy, pero... Es caricatura. Yo estoy hablando... Es como decir que el super ratón... Exactamente, es el exactamente. Estás afiladísimo con los paralelismos. Sí, soy un genio. Aguante el vaquero de Silverhawk. Claro, bueno, pero ese era encima un halcón galáctico. Ese vaquero está bien. ¿Entendés? Porque lo vaquero era lo último que chicos, tenía. Chicos, hay vaqueros y vaqueros, ¿eh? Claro. Escuchame una cosa. Bon Jovi no es el mismo vaquero que un vaquero del sur, que encima que es racista. Digo, no. Son, es un vaquero de New Jersey y el otro es un vaquero mala onda. ¿Cuál es el kaiju argentino? El abuelito. El abuelito, sí. El abuelito es el kaiju argentino. Aguante Dibu. Dibu es el Roger Rabbit argentino. Es mitad Roger Rabbit, mitad Daniel Travieso. Favalli es el verdadero superhéroe de Eternauta. No hay superhéroe de Eternauta. Favalli es mi personaje favorito de Eternauta. Posta. Pero no es. No hay superhéroes en el Eternauta, carajo. El Diego es un superhéroe. Escuchame una cosa, dice Pomelo. Te lo banco solo porque sos vos. No tenés la guita. Sí. Estoy gastando un montón de guita, ¿no? Ah. Agradiate todo. ¿Te están disparando o hace ruido a tiros cuando compras cosas? No, dejé una torreta ahí y se está cagando tiro con lo demás. Me gasté toda la guita. Es que el contexto del país no da para que exista un superhéroe, si da para que un villano. No, si hay villano, el universo está hecho de opuestos. Si hay un villano, puede haber un superhéroe. Los simuladores no son nuestros superhéroes. No son superhéroes. Son un grupo de elite. Son agentes secretos. Los simuladores eran agentes secretos. No eran superhéroes. Son nuestro agente de Cipoll. Son nuestro Maxwell Mart. Son claro. Nuestro James Bond. Exactamente. Son nuestros James Bond los simuladores. Son agentes secretos. Son especialistas. Pero no superhéroes. El comandante no, nunca fue un superhéroe fuerte, era un celebrity. Pensemos en la ficción. ¿Listo? ¿Ya cargó la torreta? Te la pongo acá, mira. Mientras yo planteo este chavo. Uy, se me trabó. ¿Sabes por qué no podría jugar este juego yo? ¿Por qué? Porque todo el tiempo confundo a tu dron con una bala que te persigue. ¿Dónde ponemos al hacker de Darín? Darín jamás hizo de un hacker. Te lo juro por mi vida. ¿De qué quiso decir Carly? ¿Qué características tiene que cumplir para ser un superhéroe? ¿Se llevaron bien Carly y Darín? Para mí, sí. Se repudió, Ricky. La primer característica que tiene que tener un superhéroe es tener un superpoder. Adolfo Cambiaso es ahora el prototipo de gaucho argentino. Como que están discutiendo que los gauchos no existen más. Johnny Rico es un buen héroe argentino. No es un superhéroe. Y en el libro no era... Ah, sí, filipinos. En el libro era... Son filipinos. Son filipinos. Sí. Pero Batman no tiene superpoderes. Y Batman no es un superhéroe. Batman es un vigilante.
Lo re dijiste. ¿Acepto la quest? Sí. Reaceptala. La primera vez que nos cruzamos con la quest igual. ¿Cómo te andás? ¿Cómo te vas llevando con estos 40 minutos de no haber ido al baño y que te estás meando? Y porque el juego está muy bueno. Estás afiladísimo. Sí. A mí me ayuda a aguantarme el orín, me ayuda a pasar jefes. Mirá. Muy bien. Espectacular. Y inclusive leí un estudio acerca de eso. ¿Sí? Que, ¿cómo es? ¿Qué dice? Que estar meándote y aguantarte las ganas de mear te ayuda en el focus. Mirá. A concentrarte. Ok, ahí puse la torreta. Y en la novela de Cris Morena, la que estaba Julián Serrano, la que había. Bueno, pero esos eran deidades. Eran ángeles, demonios. Aliados no eran ángeles y cosas así. No me acuerdo, vimos un solo episodio. Había dioses medio cuánticos, así, dioses del tiempo y todo. Y los otros eran como elegidos, no eran extraterrestres. Eran deidades, no eran superhéroes, pero es un nos eran vamos acercando. De otros planetas. Claro. Tenemos que verlo, man. Nos vamos acercando. ¿Se conseguirá para verlo digital? Yo creo que sí, tiene que estar en la página de Telefe, inclusive. Los de Nafta Super sería, bueno, ok. Ahí tenés un mito de superhéroe argentino. No te lo voy a agarrar o te no te lo voy a agarrar porque están basados, justamente basados en otros superhéroes. Y la gracia de su existencia es eso. Pero te lo. No, a ver. Te los cuento como héroes argentinos. No te los cuento como el superhéroe argentino, que es lo que estamos discutiendo. En Kryptonita. Claro, pero no son nuestros. Son una parodia y una cita y una crítica y una referencia a. Son un vehículo narrativo. Son los superhéroes de ser traducidos a través de nuestra cultura. La gente nos está pidiendo que juguemos a Way Out en algún momento, Juan. Estaría bueno jugarlo. Pasa que es demasiado narrativo, ¿no? Así es. No nos va a permitir charlar demasiado. Charlar y divagar con cosas como estas. Sí. Chicos, hay un canal de YouTube que tiene todos los capítulos de Aliados. ¿Sabe el crossover con Callito para fumándose mierda? Yo no sé si es una mierda, Por ahí está bastante bueno, Guarda. No lo sabemos. Cris Morena tiene muy clara, Saben hacer. Para mí, yo me acuerdo de haber visto el primer capítulo y me voló la cabeza. Me pareció una locura, una genialidad, algo que totalmente inesperado rompió mis expectativas y me dieron mucha ganas de verle. Después me olvidé que existe. Estaba Juan Leirado ahí, ¿no? Era como un Major Gold. Puede ser. Falta una válvula, según esto. Aquí está. ¿Qué hace? Jabo Dark. ¿Cómo va? Jabo Dark. Alto Dark. Es el Jabo, pero. Es Javi Mokrinsky, pero la versión mala. La versión mala es Javi Mokrinsky. Es ladrón, no abogado. Aunque muchos dirían que es lo mismo. ¡Wow! Cyber Six. Ahí tenés el nombre argentino. No, claro, hay. Pero no es la. Es la que más es arriba te pongo, si quieres. Mira, tenés un jefe. Estamos buscando el más o la más mejor y la menos peor. Bueno. No, igual es una buena representación de un superhéroe argentino. Mal, te hizo pipa. Una buena representación de un superhéroe argentino es Albiore de Cefeo, el más fuerte de todos los caballeros del Zodíaco. Puede ser, es verdad. Pero no es argentino, no es un invento nuestro. Che, y si yo continúo ahora con el especialista, ¿me arrancará de vuelta? Porque me parece que es como medio procedural. Probalo. A ver, o me tiras jefe de vuelta. No, mirá, me mandó la misión de especialista de vuelta. Acá arranca. O sea que cada uno tiene sus niveles. Sí. Sí, arranca exactamente igual, ok. Probate otro. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es le gusta muy mal moverse? Aliado. Toma mal, malos efectos. Después piantan para cualquier lado, dice Esteban Eitor. ¿Sé que lo vio? En Arma Pirata también había protagonistas con superhéroes. Eso lo recuerdo. ¿Superhéroes? Con protagonistas con superpoderes. Ah, ok. Vamos con el comando. Mirá. Alto chumbo tiene Alto el comando. Alto chumbo. Ready. La rechoreó James Cameron a Trish y Maglia. Con cosas como se llama Dark Angel, ¿te acordás? Sí. Uf, boludo, cómo suenan esos tiros. Uf.
¿Pero Dark Angel era tan, tan steampunk? No, no era steampunk y tampoco lo era Cyber Six, era Cyberpunk. Cyberpunk, perdón. Sí. Y sí lo era. No me acuerdo, el loco con cara de león me la bajaba ahí. ¿Qué loco con cara de león? ¿No había uno con cara de león en Dark Angel? No me acuerdo, pero... Que no era... Sí, creo que había uno con cara de león en Dark Angel. Había una serie donde Ron Perlman tenía cara de león, no creo que era sí, el mismo tipo. Sí, La Bella y la Bestia, era eso. Claro, La Bella y la Bestia. Pero no me refiero a esa. El cascarudo es un amor, esto. Mamá de mía. ¿Qué cascarudo es un amor? En Son Amores era un superhéroe que inventaba Nicolás Cabré. ¿Estás jodiendo? No. Sí, había un leoncito grandote. Gracias, Mr. Donovan. Chus, Donovancito. Uy, qué quilombo. No, no te veo a vos. Ah, estás ahí abajo. En Los Únicos tenían superpoderes. Ya no sé ni quién eran Los Únicos. Todos eran medio emo en Dark Angel. La serie se llamaba Dark Angel. Dark Angel también era un choreo a Alita también. Salvo que no era un robot, ya creo. No sé, nunca vi Dark Angel. Había otra que era un choreo a Alita también, que era Alicia Dushku, pero que eran clones. Dollhouse, creo que se llamaba. Eran buenas épocas para las series sci-fi. Eran con premisas bastante simples y realizables. Sí, totalmente. Lo cual, como... está bien. Roswell era una poronga. Lo mejor fueron las 5 primeras temporadas de Supernatural. Ay, eso fue de lo mejorcito. Estoy de acuerdo. Sarah Connor Chronicles. Ah, y me encantaban las crónicas de Sarah Connor. Me encantaban. Eso también estaba bueno. Tengo un lanzallamas, ¿no? You have it. Mira, los voy a quemar a todos. Me gusta, porque dispara medio como napalm. Los únicos eran como los Avengers, pero en Del Negro Jackson el jefe era Arnaldo André. Ok, mamadera. Espectacular. Sí, Super Hitus es un superhéroe argentino, pero es una caricatura. Es como decía Juan, es como el super ratón. Eso que está flotando ahí, ¿no es algo que lo puedes agarrar? ¿Esto? Sí, es un bolt. Estoy pensando. Tengo un ataque melee, mire. Eso es un comando. Ah, pero pensé que iba a ser una ejecución y no lo es. No. ¿Qué pusiste? ¿El alambre de púa o ya estaba ahí? Es un alambre de púa. ¿Pero lo pusiste vos? No. Ya estamos. La mejor canción de intro la tenía Roswell con Dada. No me acuerdo la intro de... ¿Qué era Dada? No. Me parece que no quiere decir Dada. Quiere decir Dido. 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 No era. ¿Dónde está Daido, boludo? ¿Qué es de la vida de Daido en este momento? ¿Qué es la vida? Busca Daido 2018. Ya. Estoy en eso. Acá mi señora esposa dice: el capitán Mengano, me rehúso a admitir a Mengano, a Zenitram. Y a otros de ese estilo como superhéroes de Argentina. Yo también. ¿Qué buscábamos? Dairo. Dairo. ¿Qué le va a dar a pasar? ¿Qué será de la vida de Dairo? Estamos rembrados con eso. Estoy viendo cuando... Roswell. ¡Qué novelón! ¿Alguien se acuerda de una serie de abducciones que le dieron en la época de Roswell? Ahora vuelve Roswell, chicos. No. Sí, te lo juro. Innecesario. Opa. Dido, Florian, Cloud, The Bonneville, Mail y Armstrong. Está viva, tiene 46 años. Okay, está de Londres. Está bien. Sí. Bueno, me quedo más tranquilo. Tiene Twitter. Che, tengo muy poca vida, Ripi. Discografía. El último disco es del 2013.
Voltacto de Solrad. Sé que mucha gente no lo apoyó la serie, pero un año para recordar y su concepto de volver un ángel que viaja a través del tiempo era casi el... ¿What? No tengo idea de qué hablas, el Wolf. ¿Cuál era la del ángel que viaja en el tiempo? ¿La de Michael Landon? No, pero creo que era una de acá. A ver, acá había si... un ángel que viajaba en el tiempo. Seguramente. Argentina es un país muy extraño, man. Es un juego para Switch, este, Juan. Sí. Te faltaría el mouse y el teclado, y ahí se te complicaría. A mí sí. Chicos, Daido está bien. No se preocupen, Daido está bien, se los prometo a todos. Sí, de Telefe. Un ángel que viajaba en el tiempo en Telefe. Eso, ¿cómo nos pasó fuera del radar eso? No sé. Era la de Carla Peters. ¿Qué? No te creo. ¿Cómo era una serie donde Carla Peters sería un ángel que viaja en el tiempo? Bueno, en el nombre de Dios, man. En el nombre de Dios estaba, tenía como un montón de superpoderes. Que era Alfredo Alcón, que era Dios. O era no, el diablo, era el creo. Diablo. Bueno. Era el Choco Suar contra él. Claro. Y había una piba que era como que la elegía a tener el próximo. Sí. Este. La próxima resurrección de Jesucristo. Pero como estaba en el siglo XII o siglo X, la congelaban con una especie de pócima loca. Y para que le embarace el Choco Suar, lo cual es la cosa más. Fantástica. Locura. La quiero ver de nuevo. No, ya lo dijimos. Puede ser que recién te sumes, Durch. Pero el cazador no es un héroe. Es un antihéroe en todo caso. Y no nos gusta. Y tampoco es un choreo de. Del. Tampoco es un choreo del Punisher, es un choreo de Lobo. Sí, está todo medio mal. El cazador es como, representa una parte nuestra, de nuestra nación y de nuestra idiosincrasia que es bastante desagradable. Y no, qué sé yo, está todo bien con los creadores y todo. Son referentes. Sí, quieras, no, pero... no, no. Y tampoco te vamos a decir que nunca leímos una cazador, pero... Sí, la releíamos. Era de otra cosa, eso. Hemos madurado como nación. La de Carla Peterson, que Luciano Caseros se moría o algo así, pasaba el cuerpo de Carla Peterson, la pasada. No es Luciano Caseros, es Luciano Castro. No le pegan un nombre famoso, yo se lo tengo que corregir. Y eso era la Lola. No, Chayanne... Pero, Little Wolf... Lee tu propia nación. Si era un vampiro, no era un superhéroe. Era un vampiro. Era un monstruo. No un superhéroe. Y ahí alguien arriba también decía otra cosa que me hizo enojar. Porque igual a mí me hace enojar aquí, boludo. No se preocupen por eso. Es porque ser torero, poner el arma en el Mosca juego. Y Smith son superhéroes. No son policías. es muy fácil. Mosca y Smith era una gran serie. Yo la amaba. Me gustaba muchísimo. Pero son policías. No puede ser parcial con Pablo Rago. ¿Vos? Me recono Marciano, no es un superhéroe. No, no tiren cosas que no eran de superhéroes. Vampires Can Be Heroes 2. Hashtag Vampires Can Be Heroes 2. Pablo Charri debe ser el único superhéroe aparte en la campo. ¿Cuándo fue un superhéroe Pablo Charri? Lo es en todo el tiempo. En toda su vida. No, no sé, pero más... No sé si es un superhéroe. Yo no dije que los vampiros sean malos. Dije que no son superhéroes. Blade es mitad vampiro. No es un superhéroe, es un vigilante. Es un cazador de vampiros. No es un superhéroe, es un asesino. Osvaldo Laporte en la peli que era un ángel. ¿Una peli que era un ángel? En Montecristo es casi Batman. No, Montecristo... Ya dijimos que Batman era un héroe. Era un superhéroe. Y... Pues sí, Montecristo es el zorro, y el zorro, y Batman es el zorro, pero... Todos son el zorro. ¿Cuánto tengo? No me alcanza, Rippy. Pega un par de tiros más. Es que hay que ser torero, poner el arma en el ruedo, y ganarle a un toro que se encuentra de contra loco, porque hacer torero... ¡Uy! Me arriesgo la vida. Decía sí, decía ole. Porque hay que ser florero, poner las flores en agua. Parece muy bien. Y venderlas cerca del cementerio, hay que ser florero, sí. No, Nicolás Cabré con la videocámara con la que controlaba el tiempo no es un superhéroe, es un tipo que se encuentra un artefacto y que tiene una habilidad.
Hay que ser Nico Cabré, tener una biograda que viaja en el tiempo y tratar de conquistar a tu exnovia, porque ser Nico Cabré, sí, y es medio cabrón y se supongo mala onda, pero no lo conozco personalmente. Me encanta cómo Carlos Román describe muy mal una película, porque la describe bien, pero la describe mal. Dice, hay una película donde le cortan la cabeza a un enano y le ponen la de Francella. Está como, ok, es eso, pero no es, la, no es que en la película agarran un enano. Son efectos lo especiales. Decapi- Es la historia de un enano que una secta lo secuestra, lo decapita y le ponen la cabeza de Francella, porque Francella es un inmortal que sobrevivía cada 200 años cambiando su cuerpo. Claro, cambiando su cabeza de cuerpo, y en esa lo único que consiguieron barato era un enano. Entonces, claro, es una película donde una mujer se enamora de un enano, porque es una película ofensiva, me imagino, no sé, no la vi. Es una copia de una peli yankee también que existe. La película se llama Corazón de León y es Julieta... Brandy. No. Ortega. Julieta... ¿Díaz? Sí, Julieta. Julieta Díaz, que sale, se pone en pareja o se enamora con este enano, que es un actor de verdad. Yo lo conozco al tipo, no somos amigos, no hablamos, pero lo conozco porque Flaco es un gran fanático de Masacre y estaba en todos los recitales. Muchos lo conocerán como el enano de Masacre. Así se lo nombraba. Es está en un par de videos, inclusive. En sí. El video de Tanto Amor está el pibe. Y le superponían la cabeza de Francella. No es que le cortaban la cabeza un enano, pero me encantó. Me encantó. Entonces, igual si me la explicás así a mí, me da más ganas de verla. No, para acá, mira, bueno, por nosotros no nos acordamos, me dicen que es una referencia a un episodio de Zona Fantasma Presenta. Nosotros no nos acordamos esas cosas. Nosotros no nos acordamos que jugamos el jueves pasado. Es verdad, ¿vos? Cuando el ¿sí? capítulo de los clones. ¿Algo con Zurulo? No, es que ¿no? vos me invitabas a ver la película de Francella y me decías... Escuché que era una película de Francella donde se cortó la cabeza. Era un chiste mío, es fantástico. Entonces, yo lo escribí desde un principio. Creo que lo escribí yo. Es muy probable, es muy probable. No, sigo sin recordarlo. Salió de nuestra mente, y por eso era un gran chiste. Qué grandes que estamos escribiendo chistes. Qué bien ser el enano. No sé, quizás es malo. No conozco enanos de otras bandas. Gente pequeña, nunca sé cuál es el término apropiado. Pero a mí me ofendía mucho porque digo, ¿por qué no buscan a una... a un ser pequeño, una persona pequeña? Es rara la frase. No me gusta decir persona pequeña. No me parece que sea... No me parece que sea peyorativo decir enano, por más que suene fuerte. ¿Por qué no buscaron un actor enano en lugar de poner la cabeza de Francella? Acuerdo, pero no tiene la pil. Sí, no vende la entrada. No vende la entrada. Y bueno, pero... Ver un Francella enano sí vende entrada. Pero Peter Dinklage, ¿viste? Y pero tenés que ser Peter Dinklage. No, obvio que ser Peter Dinklage. Poner enano en el juego. No, poner un actor enano, mandar el lugar, darle la oportunidad. Yo estoy re... Enzarpado el pito. Dato falopa e intrascendente. Una amiga dibujante animadora creó un grupo de Facebook donde otros dibujantes creamos versiones super de nosotros mismos. Y hay algunos superpoderes postas muy interesados. Contanos, Yardos, contanos algunos. Le pegué un tiro a nada. Guevarita no era un superhéroe. Guevarita. ¿Qué es un Guevarita? Guevarita era Guevara, el personaje de Laporte. Claro. No, la... Bueno, la vez pasada estaba mirando un video, no sé si lo compartió, te lo resumo, una cosa sí. Así. Está dando vueltas de una serie donde está Laporte y Estebanés, que son como guardaespaldas. Sí, custodios de ese amor, enamorado. Y que tiran unas cosas así como de artes marciales. La pelea de la librería. De la librería, sí. Fantástica. Es espectacular, boludo. Digo, ¿por qué no vimos esto en su momento? ¿Quién sos? Holiday en Chaco, creo que sos. Sos letra negra contra fondo negro, no veo nada. Hola, potrazos de Villurca. Hoy es el episodio 297.
¿De qué? De Super JPO. ¿Estás seguro? Sí, porque habíamos hecho la cuenta en el grupo. Bueno, gracias por llevar la cuenta. Estamos a 3 episodios de los 300 episodios. Y yo no voy a estar. No, sí, para el 300, sí. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. ¿Cuántos jueves dejás de estar? 2, creo. Claro, el primer jueves que volvés es el episodio número 300. Qué espectáculo. Tenemos que hacer algo grosso. ¿Qué hacemos? Queremos sugerencias, chicos. Por acá no, porque ya está divertido lo que estamos hablando ahora. Vayan al grupo de Armada Fantasma. Eso, vayan a Facebook grupo y busquen Armada Fantasma. Y hay un grupo de toda la audiencia de Zona Fantasma TV, donde ahí se reúnen y hablan de cosas muy lindas. Pitu, Red Hot Chili Pepper pregunta, Rippy, Juan, peli para esta noche, mayúscula. ¿The Shape of Water o Three Billboards? Three Billboards. Me gusta. ¿The Shape of the Water o Three Billboards Outside Starflatland? Uy, mira, yo voy a tirar a satánico. No sé, es un viernes, no es un viernes, es un jueves. Es un jueves feriado de la noche y estás queriendo ver una peli con tu novia. Es yo te digo que mire The Shape of Water. Noche y estás solo con tu novia. Dame bola a mí, no le bola a Juan. Shape of Water. Esa mira la mañana de día. Y mira esa de día. Lo bueno de Shape of Water es que si vos estás ahí con una chica y de repente es como que si la piba de Shape of Water se enamoró de un pez, se va a poder esta chica enamorar de vos. Se va a poder enamorar fija. De vos. Sí, si tu chica tiene un fetiche raro con los anfibios, quizás tenés suerte. Es extraño. No, me parece más para una peli para ver de noche de Shape of Water. Es más ligera. Tal vez, no es tan ácida. Uno que me gustó mucho es un villano cuyo superpoder principal es deformar la realidad a niveles surrealistas. ¡Explícamelo! El comandante era un superhéroe, se teletransportaba a Miami cuando quería. No. Brigacop. Sí, no, bueno, era un policía también, Brigacop. Está en su nombre. Era sci-fi. Los maté con el poder del satanismo. Nice. Ay, sí. Les baja la energía cuando está adentro. Era sci-fi, pero no eso lo hace un superhéroe. Si Batman es un superhéroe, ¿por qué no Ford? Porque Batman no es un superhéroe, Cator. Batman es un vigilante, Cator. Como vos. Te re dijiste, man. Mal. Además, Ford era un millonario excéntrico, pero no se ponía un disfraz de ornitorrinco y salía a combatir el crimen, en todo caso. De flaca escopeta. Es un superhéroe. Pero tiene magia la flaca. La flaca escopeta es nuestra Mary Poppins, ¿no? ¿Es eso? Sí. Todo tenemos que robar. Cara de barro de Parque de la Costa. Los odio a todos. No, rompen todo, no saben jugar a nada. Llevo la pelota a mi casa. Pará, Richa, no le explicaste. Por el criterio de Cabré, Booster Gold. ¿Qué? Pero con el criterio de Cabré, Booster Gold no es un superhéroe. Cabré si era la vinchuca o el escarabajo, en todo caso sería Blue Beetle, no Booster Gold. No, porque Cabré viajaba en el tiempo también. Con la videocasetera. Pero no hacía nada superheroico, eso era una película, era fantasy. Se encontraba. Y, ¿era una videocasetera? Sí, era una videocasetera. Es fantasy eso, es algo fantástico. Se encontraba un artefacto. El flaco no salía a combatir el crimen. ¿Por qué era un héroe? Había algo super ahí que no era super, era mágico, por eso es fantasy. Pero él no combatía el crimen con eso. Entonces no es un superhéroe. Cara de barro no es nuestro Swamp Thing. En todo caso, es nuestro. Cara de barro. Carajo. ¿Cómo se explota esto? ¿Explotan? Sí, deberían. Me encanta el humo. Vení, flaco, explota. Dispárale. Pirin, pirin, pirin. Sí, había que dispararme, gracias. De nada. Me suicidé en el proceso. Che,
Hay que garpar para suscribirse. No entiendo una goma. Mati2194, ante todo, ¿cómo estás? Nosotros agradecemos que tengas la intención de suscribirse si es lo que querías hacer. Vos podés seguir nuestro canal y eso es completamente gratuito. La buena onda de seguir nuestro canal es que te va a llegar un mail cada vez que empecemos una transmisión, o si tenés la aplicación móvil te va a llegar una notificación por ahí. Pero si vos querías suscribirte, si vos querés colaborar económicamente, cosa que agradecemos de mil amores, no lo hagas aquí en Twitter, amigo. Anda a nuestro Patreon, a nuestro Twitch, perdón, no lo hagas en nuestro Twitch. Hacelo en nuestro Patreon, patreon.com/zonafantasmatv. Tenemos como casi 50 patronos en este momento, patroncitos, como nos gusta decirles a nosotros, que colaboran con lo que pueden, con algunos tiers voluntarios y otros sugeridos, y nosotros se los agradecemos un montón, sí, y nos ayudan para crecer. Ahora estamos a punto de hacer una de las segundas compras que vamos a hacer con la pata de Patreon, con la plata de Patreon, y estamos muy contentos. Muchas gracias a todos. Voy a tirarle el satanismo. Tírale todo el satanismo en la cara. Tírale el satanismo en la cara. Estoy muy mal con las canciones, man. ¿Pero sabes por qué estás mal con las canciones? ¿Por qué? Porque hay que ser torero, cantar canciones con fuego, ponerle mucha onda. Si no le pones onda, se te viene la noche y no te firma ninguna discográfica. ¡Dale! Por el rockero tiene el superpoder de seguir vivo. Estoy casi seguro que está muerto por el rockero, ¿eh? Yo creo que estoy con vos en esa. Porque hay que ser rockero, hay que ser Paolo rockero. En todas las películas de Emilio Dizzi aparezco porque soy Paolo rockero. Emilio Dizzi también está muerto. Qué terrible, cómo se fue... ¿Muriendo la gente? Sí, se está muriendo gente que antes no se moría. Viste, es terrible. Está vivo Paolo, ¿eh? Podemos dormir tranquilos esta noche. Es el Highlander argentino. Está muy mal, eso sí. Estás violando las leyes del intercambio equivalente, Juan. Decepcionaste a Edu. No te quería decepcionar. Vieja, las canciones de Juan tienen que contar como superpoder. No me lo permites, Ike. A ver, el ejemplo del poder de cambiar la realidad de manera surrealista. Ejemplo, estás tomándote una coca con un amigo, cae este villano y te transforma vos en pez, te mete dentro de la botella y hace que tu amigo, que también se transformó en pez, se tome la botella. ¿Y para qué lo transformó a tu amigo en pez también? Además, no lo entiendo. Me alegro que te haya gustado. Yo no lo entiendo. Es el poder de transformar a la gente en peces, no de transformar la realidad de manera surrealista. Para mí, la mejor representación del reality bending como superpoder está en The Umbrella Academy. Ok. Me gusta mucho. Me parece una manera coherente de hacerlo. Lock 620. Pero está cerrada. Necesito una llave. ¿Y dónde encuentro una llave, Ripi? No. Necesito con la llave. Tranquilo, Juan. Hice mierda de este nivel, ¿eh? Sos un animal. Lo limpié con sos todo. Sos un animal. Esto no lo quiero. A ver. Allá. El segundo fue forzado. El segundo no te lo creo. Vos sí. Comprate todo. Seguí gastando platita. Vas a mejorar tu robot y vas a hacer. Casi llegas, man. Allá. No me gusta el diseño de este nivel. No entiendo qué es. ¿Una fábrica? ¿Qué son esos pilares? ¿Qué pilares? Esos. Sí, parecen columnas. Che, algo me falta. Sé que tengo que ir acá. El superpoder de Juan es jugar en Easy. ¡Uah! Genio. ¿Quién lo dijo? FedEx, Tabé. Pero no es que jugó yo en Easy, chicos. Es como. Los juegos se ponen Easy por mí. Chorrea esa actitud. Podría decir chorrea otra cosa. Juli de la especie de superhéroe argentino. ¿Se acuerdan cuando enfrentó a Superman y le dijo: escúchame, Superman? Óyeme, Superman. No entiendo directamente el juego. ¿Me cuentan un toque qué onda? Es un shooter. Es un shooter, claro. A 360 grados, con distintas clases. ¿Qué precio tiene Steam?
este juego. No sé por qué esta key la recibimos a través de Keymailer. Muchas gracias a Keymailer por mandarnos un mail con muchas la key. Gracias a los desarrolladores. ¿Qué estábamos buscando? ¿Cómo se llama? Synthetic. Ya te digo dónde está. Lo busco en vivo. Me morí. Se pone re picante este juego. Se pone re picante, Juan, y has muerto un montón. Tomando level upgrade. Igual sigue gustándome más el Rogue y el Specialist que cualquier otra clase, ¿eh? Tiene Force en Reddit, tiene ahí chat en Discord. 180 pesos, Juan. Está bastante bien. 180 pesos, un Juan. Un par de alfajores. Es un par de... Es menos que... Bueno, mirá, es un combo de McDonald's. Hay variantes, mirá. A ver. ¿Variantes de juego? Sí. Ahora voy a ir al Rogue. Vamos acá. R&D. Ultra Variant. Power Ups. Y Mystery Boost. A ver, apreté todo eso que no sé qué era. Me parece muy bien. Hacemos la última, ¿te parece? Hago la última. ¿Querés jugar vos? No, porque no me gusta. Bueno, está bien. Me banco muerte, pero disfruto mucho de tu felicidad. Gracias. Y de la compañía de nuestros amigos, bueno, del otro coso. Qué espectacular. No es mi tipo de juego. Sí, es el mío, man. Yo estoy para un sí, estoy para ir a hacer unos tesoritos. Podríamos jugar un poquito mañana, me parece, ¿no? Que es viernes, en Sea of Thieves. Sí. Podríamos jugar, ya que no vamos a salir. El Zurulo está enfermo. Me dijo, Zurulo, salimos. Me dice, oh, estoy con tesorita. Me dice, estoy espetorando mucho. Le dije, bueno, está bien, descansada, querido. Muchas gracias. ¿Messi cuenta como superhéroe? No, pero te lo dejo poner en una edición argentina de Capitán Tsubasa. Si quieres. Pero no es un superhéroe, no tiene superpoder. ¿Tira rayos láser de los ojos, Messi? No, entonces no. En el ámbito privado, no sabes lo que. Escuchame, en la cama, si tira rayos láser, ¿no? Por eso no nos ve mucha gente más. Exactamente. ¿No? Por nuestro fanfiction de Messi en la cama. Ciclán TV, puedes ir a nuestro canal de YouTube y vas a ver unos gameplays nuestros de Sea of Thieves. Y el otro día jugamos en privado con uno de nuestros amigos. Estuvimos jugando el martes. Estuvimos hasta las 2 de la mañana desenterrando tesoros. Porque enterrándola nunca. ¡Epa! ¡Epa! Creo que lo mejor que sacamos como superhéroe fue Fide. Quiero nombrar a Juan Carlos Batman solo para hacerlo enojar a Rippy. ¿Sabes qué? Ya está, ya me hicieron calentar. Rippy, ¿vas a ver la remake de Capitán Tsubasa? La voy a chumear. A ver qué onda. La vi hace poco Tsubasa de nuevo. A fin de año. Cuando salió el juego de celular dije, quiero verla de nuevo. Y la vi de nuevo. Así que no estoy como para verla toda de nuevo. Pero la quiero ver, si me gusta. No me gustó mucho. No me gusta la animación nueva. Como que le falta grano, ¿no? Es como muy limpia. El color no es la animación. Es la coloración de los dibujos del anime nuevo. Le falta dinamismo a este sub. Espero que si Tsubasa sea como súper exagerado en las animaciones. Como un Devilman de Crybaby. Sí. ¿No te gustaría ver una cosa así? No. A mí me encantaría. Pensé que no me iba a gustar en Devilman Crybaby. Y me pareció tan bueno el anime que me terminó gustando. Pero me gustaría que sea más prolijo. No como un tema, pero sí, viste, como lo que tenía Devilman Crybaby es que rompía por momentos su estéticamente. Sí, sí, ¿no? Sí, entiendo. Yo no digo romper, sino el dinamismo que tenía como en los movimientos. Oh, ok, sí, dale. La vieja del 2012 es la cosa más fea que existió. No, sí, no, la vieja vi de nuevo. Espectacular Devilman. Es de los animadores de JoJo Bizarre. ¿Hay un JoJo Bizarre actual? Yo no me acuerdo. Yo el último que vi fue un par de episodios de este Diamond is Unbreakable. Y no me acuerdo si está bien o mal. Sinceramente. La voy a pispear, pero no la estoy esperando. Pero quiero cosas nuevas, chicos, también. Aguante el supercambio, me encanta. Los volví a ver porque tenía ganas de verlo. Los volví a ver en noviembre porque tenía ganas de verlo. Pero no me hagas. No gasté guita y tiempo en hacer de nuevo los supercambios. Porque si no es una remake exacta, ¿eh? Es una remake exacta. ¿Para qué haces toda de nuevo igual? ¿De Oliver de chiquito? Sí. Pero en los mismos capítulos, el trailer te muestra el capítulo donde le pegas de la montaña el pelotazo a la pelota para que le reciba a Benji. Igual vi el momento del micro. En HD, donde le pega una patada, le pega un pelotazo y el micro está atravesando el micro para que el otro ataje. Sí. Y me parecía espectacular. Ok, fantástico, pero hagan cosas nuevas. Haceme Captain Tsubasa Super.
si querés. Y después, si me gusta, me gusta. Y si me gusta, no me gusta. Pero no me hagas lo mismo de nuevo. Pero existe el archivo, no importa que sea para una nueva generación. Mostrarle el anterior para la nueva generación. Hacerle una nueva serie, una nueva generación. ¡Claro! Su base es para ganar, es para sacarle guita a los pibes de 30 años como nosotros. ¡Claro que sí, señor! No claro a los pibes sí. de la nueva generación. Hacerle su propio Tsubasa. El hijo de Tsubasa. Tsubasa R. Ya estaba Tsubasa R. La del 2002 no era una remake. La del 2002 estaba ayornado al mundial del 2002. Era como que iban al mundial del 2002. No era una remake. ¿Este tiene short? Ah, ¿que le quita la Specialist de nuevo o le quita? No, al Rogue. Es el Rogue. Me gusta su color violeta. Che, si alguna marca de teclados o mouse me quiere mandar un mouse, necesito uno como lo de Rippy porque son hermosos. Me mandan a todos, boludo, menos a nosotros. Sí, eso pasa. Me salieron caris. Pero me quería actualizar. Está muy bien, porque la verdad es que es un diferencial enorme en cómo se juega esto. La animación del 2012. Si vos miras mi mouse y mi teclado, te morís de angustia. No, amigo, no es sí, así. Sí, te morís de angustia. Grande. Upa, ¿y todos esos misiles? Me quisieron matar, pero no pudieron, man. Ole. Ahora que estás jugando de nuevo con el Rock, ¿sentís que es el que más te gusta? Es el que más me gusta. Es muy rápido y me siento más cómodo con eso. Me gustan los diseños. Está bien el juego. No es el juego que yo necesito en este momento, pero no, me parece que está muy bien. Oh, me remorí. Bueno, te recontramoriste. Así es, así es. ¿Y me parece que es un buen momento para irnos a dormir, a descansar, a despedirnos de toda esta gente hermosa, ¿no? ¡Pichirunga! Estamos bastante grandes, ¿sabes? Escuchame una cosa. Estamos bastante grandes. Esa es la moraleja. Nos estamos volviendo viejos. Y cada vez que ganamos años, nos convertimos en torero. Porque hay que ser torero, poner la vela en el fuego y hacer un chimichurri con lo que sobra del fuego. Y hay que hacer un sombrero. ¡Ay! Sí. ¿Cómo haces chimichurri del fuego? ¿Cómo lo sé si no? Piénsenlo porque sí, así termina este episodio. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por otro juego. Juan, sí. Felices vacaciones. Feliz, muchas gracias, gente. Descansa un montón. Voy a intentarlo. Ni aparezcas. El domingo van a estar conmigo y con quien se me sume a jugar un multiverso fantasma. Si quiero, probablemente quiera, pero quizá no quiera porque también el lunes es feriado. Vamos a ver qué pasa. Descanse un poquito. Pero esperen, yo les voy a decir qué pasa. Pero también. Pero también. El jueves hay un A Solas con Rippy. El A Solas con Rippy anual. Hermoso. El anual A Solas con Rippy. Hermoso. Así que quizás jugamos. Vas a tener dos encima. Claro, quizás juguemos. Quizás no. Quizás sea el Q&A anual. Quizás juguemos en uno y el otro no. Quizás juguemos en los dos. Quizá porque. No sé. Quizá. ¿Qué pasa? ¿Qué sé yo? No tengo idea. Quizá lo hago comiéndome un cuartito de helado. El futuro es incierto. Sí. Y la incertidumbre lleva a crisis. El futuro. Pero en las crisis salen las nuevas oportunidades. Claro que sí. Y en esta oportunidad van a tener un Rippy deslumbrante que los maravillará segundo a segundo, momento a momento. ¿Y sus corazones podrán resistir? Lo sabremos el próximo jueves. Nos estamos viendo, gente. Muchas gracias por la compañía. Les mandamos un beso grande. Me voy a la garcha. Chao. Porque hay que ser sombrero.